Hola, buenas. Acabamos de hacer tres tipos de tapas para fiestas, para cumpleaños, para Navidad, para cuando queráis, que es una auténtica delicia. Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes. ¡Venga, empezamos! Lo primero que vamos a hacer es tostar un poquito de pan. Hemos cortado una rebanada de pan y lo vamos a poner encima de una placa de horno. Le echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra por encima, no mucho. Lo vamos a meter al horno durante 4 o 5 minutos a 180 grados, solo calor arriba. Ahora cogemos el pan que ya lo tenemos tostado y vamos a montar nuestro pincho. Le ponemos media rodaja de tomate y al otro otra media. Le echamos un pelín de aceite, un poquito de sal, le ponemos un poquito de atún, atún de lata, venga, un poquito más, al otro le ponemos igual, venga, un poquito más, y para acabarlo le vamos a poner una sardina de escabeche. Le podéis poner la sardina que queráis y otra a este. Y ahí tenéis nuestro primer pincho. Vamos a por el segundo. Ponemos una rodaja de pan, le vamos a echar tomate que ya tenemos rallado, al otro también tomate, un poquito más, le echamos un pelín de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Le ponemos un trozo de queso y otro cachito al otro. Le ponemos un par de anchoas y al otro igual. Y segundo pincho ha acabado. Vamos a por el tercero. Y para hacer este último ponemos rebanada de pan, le echamos otra vez tomate rallado, al otro hacemos lo mismo, le echamos un poquito de aceite y otro poquito de sal. Le ponemos un poquito de jamón serrano, la cantidad la que queráis. Al otro igual. Y para acabar le ponemos un huevo de codorniz frito y ponemos un huevo al otro. Le echamos un pelín de sal al huevo y tercer pincho acabado. ¡Vamos a emplatar! Y por aquí los hemos puesto en una bandeja y mirad qué cosa más rica. Y este tipo de pincho vale para cualquier celebraciones, para cumpleaños, para Navidad, para fiestas o simplemente porque os apetece comerlos. Así que si os ha gustado el vídeo, lo que os digo siempre, dedito arriba, suscribiros, compartidlo por vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!